El Círculo de Locutores Filial Nueva York en conferencia de prensa condena la muerte de dos locutores en San Pedro de Macorís. Con gran éxito culmina la conferencia Más allá de la bachata y el merengue. Entrevistas y reportajes en la revista de noticias a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la revista de noticias por la señal que nos une, Super Canal Caribe. Soy Rafael Díaz. Vamos a iniciar inmediatamente el programa presentando a todos ustedes parte de una conferencia de prensa durante la cual el Círculo de Locutores Dominicanos, filial New York, condenó el asesinato de dos locutores en la República Dominicana. La filial del Círculo de Locutores en Nueva York condenó las muertes de los comunicadores dominicanos Leónida Martínez, Luis Manuel Medina y las heridas ocasionadas a la secretaria Dayana García de Fernández mientras conducían el programa Milenio Caliente por la emisora FM 103 en San Pedro de Macorís. Todo el Círculo de Locutores Dominicanos está condenando enérgicamente este atroz asesinato de estos dos jóvenes locutores de San Pedro de Macorís. Durante una conferencia de prensa, los comunicadores expresaron preocupación por los crímenes, destacando que los periodistas tendrán que tener mucho cuidado con sus comentarios. Bueno, es un hecho muy lamentable debido a que hemos perdido dos luminarias de la comunicación en pleno trabajo. Creo que tienen que tomar más medidas para controlar el crimen que está pasando en República Dominicana. Nosotros, los locutores acá en New York, estamos buscando la manera de orientarnos y saber exactamente lo que pasó. Esto nunca se había visto en República Dominicana, donde lleguen personas, sicarios, a matar gente de los medios de comunicación. A pesar de que el supuesto responsable fue abatido este miércoles en un presunto intercambio de disparos con la policía, los miembros de la filial del Círculo de Locutores de la ciudad de Nueva York piden a las autoridades que continúen con las investigaciones. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Y continuando con la revista de noticias, fue todo un éxito la serie de conferencias dictada por la The Dominican Heritage and Cultural Society. Vamos a ver el siguiente reportaje que en ese sentido preparamos para todos ustedes. La organización comunitaria The Dominican Heritage and Cultural Society realizó con gran éxito su evento cultural, El Legado Dominicano Más Allá de la Bachata y el Merengue. Frecia Olivero, presidenta de la organización, tuvo a su cargo las palabras de apertura del evento. Los dominicanos somos personas extraordinarias, trabajadoras, creativas y felices. Superamos la adversidad con valentía y optimismo. Y estamos realmente orgullosos de ser identificados por el merengue y la bachata. Sin embargo, al momento presente, nos pide que ampliemos nuestra comunión para conectarnos a través del arte, la literatura, la historia y el liderazgo y dejar este legado a nuestra juventud. Durante el evento intervinieron los importantes panelistas dominicanos como Silvio Torres Ayán, Fidel Santana, Ramón Espinola y el poeta Tony Raful, quienes resaltaron el valor histórico de la República Dominicana a través de una serie de conferencias. Amar al país no es cosa fácil. Odia a su pueblo, aquella gente que no tiene otra forma de valorar a su país que no sea mediante la solidaridad acrítica con las autoridades gubernamentales. Valorar a su país a partir de la identificación con el partido de turno que tenga en sus manos las riendas y los recursos del Estado es dejar de ejercer la condición de ciudadanos para fungir como meros súbditos. En esos momentos de lucha popular, Francis Camaño tuvo la valentía y el coraje que el espíritu de Duarte le daba a los hombres y mujeres bien nacidos de la patria dominicana. La identidad nacional son nuestros artistas populares y clásicos, son sus bailarinas, son sus orquestas, son sus combos,
Identidad nacional es el merengue y la bachata, sus decimeros, sus repentistas, sus trovadores excelsos. También se mostraron pinturas de artistas dominicanos y la presentación en vivo de la reconocida violinista criolla Asha Sharek Castro y el reconocido pianista Josué Kennedy Núñez. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Bien, este es el momento de presentar a todos ustedes los comentarios acertados de Marino Mejía y en el segmento Pensándolo Bien. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Marino Mejía en una entrega más de su segmento Pensándolo Bien, aquí en Revista de Noticias. Recientemente aconteció en la República Dominicana un acto abominable, criminal, que pone en evidencia que en nuestro país la seguridad ciudadana es cero y quizás por debajo de cero. En una plaza comercial en la ciudad de San Pedro de Macorís fueron vulgarmente asesinados dos locutores y una secretaria de la emisora 103.5 FM. Estas personas, dos resultaron muertas y una aún se mantiene interna en un dispensario médico de aquella localidad. Fueron prácticamente a mansalva atacadas por una persona cuya responsabilidad en el crimen aún las autoridades no han establecido con claridad meridiana. Fuese quien fuese, lo que quiero destacar aquí es que la Policía Nacional Dominicana, lejos de ser parte de la solución de la criminalidad, la violencia y la inseguridad ciudadana reinantes en el país, es más bien parte del problema. Y sin lugar a duda que el actual jefe de la policía, que aún no sabemos qué se espera para destituir a este inepto director de una institución que está supuesta a mantener el orden y la seguridad ciudadana. ¿Cómo se explica que en medio de un lugar habitado y visitado por una cantidad importante de personas, un criminal pudiera entrar, asesinar, herir y salir como Pedro por su casa sin que mediara la intervención mínima de un agente de la policía? Entendemos que ya el pueblo se está cansando de tanta impunidad, de tanta injusticia y de tanta inseguridad. Y es por ello que el proceso de firma del Libro Verde ha encontrado tanto eco en la ciudadanía dominicana. De modo pues que pa'lante hay que firmar para acabar no solo con la corrupción y los corruptos, sino también con todo tipo de inseguridad y de abuso. Es pa'lante que debemos ir en este proceso ciudadano. Carnes, pescados, frutas y vegetales, un solo nombre, Bonao Meat Market, tres localidades,
1457 de Ogden Avenue en el Bronx. Teléfono 347-590-6603. 1300 de San Nicolas Avenue, esquina de la calle 175. Teléfono 212-927-1238. 4189 de Broadway, entre las calles 177 y 178. Teléfono 212-781-7800. Los que más saben de frutas y vegetales en la ciudad. Gente que conoce el campo, la tierra y sus frutos. Bonao Meat Market, la institución del vívere. Todo fresco y garantizado. Caribbean Dental Associere, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y Tercera Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associere, 718-292-8967. Caribbean Dental Associere. ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derechos. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! Este es un paciente satisfecho de Broadway Medical Office. Broadway es un lugar excelente. Los doctores son excelentes, son una perfecta. Tienen una amabilidad, una personalidad, un carisma muy bueno para llevarse con las personas. Y actualmente me han ayudado bastante a mí. Ya yo estoy caminando mejor, me siento un poquito mejor. Y más adelante, con más terapia y terminando todas las cosas que tengo que hacer, sé que me voy a sentir perfectamente. Es un lugar que yo lo recomendaría. Somos tu manos de confianza. 718-549-3185. Con mucho empeño labramos sueños de libertad. Día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra, que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Cibao. Busque siempre nuestro loguito. Y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product. Tradición de calidad. Lo que te gusta, Tiziano. Lo que te gusta, Tiziano. En la ciudad de Nueva York existen muchas compañías de embarque, muchos shipping, pero yo, Frederick Martínez Alpacha, quiero recomendarte. Ustedes por más de 25 años en la radio y en la televisión. JB Shipping, JB Embarque, JB Mudanza. ¡Ay, sí! Especiales de 3 cajas por $180. Pero el tanque de ropa y de comida solamente $100. Llama ya, no lo piense más. 718-584-2400. 718-364-8300. Llama ya, no esperes más. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Bien, mis amigos de la comunidad al día, este señor que yo me encuentro aquí, yo le quiero dar las gracias y él no sabe cuánto. ¿Por qué? Porque él le dio una entrevista a alguien, no lo decía quién. Entonces yo dije, ajá, a ella le dio una entrevista, le voy a escribir ahora mismo por Facebook privado, porque él es mi amigo en Facebook, para que me dé toda su información. Y Dios, te digo la verdad.
verdad, Dios obra para bien. El mismo día que pensé en inscribirte, te conocí personal en un restaurante de un amigo en común. Darío. Sí. Jorge, y yo sé que tú me vas a matar porque yo también tengo un cemento de la comunidad al día y tú eres de la comunidad. Tú eres el dueño de la comunidad. Yo no sé cómo nos vamos a hacer. Tenemos que aportar a la comunidad y todos somos partícipes. Tenemos que hacer una inversión en la sociedad y este evento se hizo con ese fin. Y vamos a tener más. El próximo va a ser con el jefe del periódico, perdón, de la revista People en español. Porque yo quiero que la comunidad se conecten con este tipo de líderes para que sepan que si ellos llegaron, todos pueden llegar y todos tienen que pasar ciertas cosas en la vida, pero los sueños pueden ser una realidad. ¿Te parece? De todo menos perfecto. ¿Te ves más lindo en persona? Mira, te ves más lindo, más guapo. Y con mi amigo Martín Polanco, que te viste, muchacho. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Dime, de todo menos perfecto. ¿Y eso? De todo menos perfecto, el título. Yo fui a muchas escuelas, tuve muchas situaciones en mi vida cuando iba creciendo, pero me enfoqué, luché. Y llegué a sustituir al hombre más importante de la televisión en Nueva York. Y el hombre, y el libro dice de todo menos perfecto, porque el hombre no tiene que ser perfecto, tiene que ser completo. Y uno es completo cuando le respeta la dignidad a los demás y cuando uno invierte en la sociedad como estamos haciendo con este evento. ¿Te parece? Gracias por tu amistad. Un abrazo. De verdad, ya te empiezo a querer. Voy a luchar para que lo hagan ciudadano dominicano. Dile a tu presidente que el próximo presidente de la República Dominicana soy yo. Para que lo sepan. Y tengo a todo Nueva York votando por mí. Yo que no lo quiero. Que me dé la ciudadanía. Pues la ciudadanía ya... El nuevo, va a ser el partido del pueblo. Déjame decirte que voy a hacer un club de chicas con Jorge Viera. Ahí está. Si usted viera lo que viera. Gracias. La más completa revista de noticias está cada sábado contigo desde New York con un grupo de profesionales de la comunicación que te mantendrán al tanto de lo que sucede en la comunidad hispana y el mundo. No te la pierdas este sábado aquí en Super Canal Caribe, la señal que nos une. Bien, amigos de la revista de noticias, estamos en la ciudad de Pasey. Y estoy completamente sorprendido por el gran avance de la comunidad hispana participando en lo que tiene que ver con el empoderamiento políticamente hablando. Vamos a conversar con varios políticos que están trabajando para el día 9, donde se van a presentar los candidatos que harán de dirigir esta ciudad desde el punto de vista administrativo. Pero primero vamos a conversar con Richie Díaz, quien se está presentando como mello de la ciudad de Pasey. Bueno, ya como saben, yo tengo aquí 30 años de experiencia en la policía. Llevo 4 periodos que he sido electo a la Junta de Educación. Tengo la experiencia, tengo la dedicación para esta ciudad, le tengo el amor a esta ciudad. Quiero seguir luchando para esa ciudad, para que todos tengamos las oportunidades, no solamente un grupo. Aquí, esa ciudad se merece más de lo que tiene y nosotros se lo vamos a dar. Mayo 9 vamos a hacer, mayo 9 vamos a ganar y de ahí en adelante la ciudad de Pasey va a seguir ganando con el grupo de nosotros, con Richie Díaz y el grupo, excelente grupo de concejales que vamos a llevar ahí a City Hall después de mayo 9. Bien, yo deseo que tenga muchos éxitos. Señores, no solamente los hispanos están aquí trabajando en esta ciudad, sino también que tengo el honor de conocer una gran personalidad, un hombre con mucho entusiasmo, es Jeffrey Dye. Dye. I think there's a lot of issues that I would like to see addressed in the city. Redevelopment, jobs for our residents. In the community, we always giving contracts to developers that come in from outside of the city, but we don't advocate for our local residents to be employed on those sites. We need more development in the lower part of Pasey, as opposed to what's going on up in the upper part of Pasey. Congratulations. Pero también estoy completamente sorprendido por la energía y sorprendido por el discurso que ella tuvo previo a esta entrevista. Se trata nada más y nada menos que Jenny Ramírez. Me gustó tu energía. Gracias. Muchas gracias. Me gustó tu discurso. Muchas gracias. Y de verdad que te deseo muchos éxitos. Quisiera saber que nos diga brevemente
¿Por qué te presenta para City Council, para concejal por esta ciudad? Bueno, te diría que muchas razones, pero la primordial es porque el City Hall necesita cambio y necesita una persona, como dijiste, con energía, una persona con propios, con ideales propios, una persona que luche hombro a hombro con todas las personas de aquí de la ciudad de Pasay. Y creo que yo soy esa candidata que trabajaré hombro a hombro con todas las personas aquí en la ciudad de Pasay, porque la ciudad de Pasay merece mucho mejor, muchísimo mejor que lo que tenemos hoy en día. Y con mi experiencia y mi responsabilidad como persona, como mujer, como latina, creo que tengo mucho que dar a la ciudad de Pasay, no solamente para una comunidad, sino para todos, porque necesitamos igualdad para todos, para todas las personas aquí en la ciudad de Pasay. Pasay tiene mucho que ofrecer y tenemos muchas personas buenas aquí dentro de Pasay, profesionales, personas que tienen mucho que dar a la ciudad de Pasay. Y creo que unidos, todos juntos, podemos hacer un cambio maravilloso que esperamos que pase en mayo 9, cuando seamos electos y seamos las personas que vamos a dirigir el City Hall. Una persona que no se está presentando como candidato, pero que yo lo admiro porque siempre no solamente está participando en el quehacer político, apoyando uno que otro candidato, no solamente en la política local, sino también en la República Dominicana, en Manhattan. Liranzo, yo quiero que tú le des un mensaje. O sea, yo entiendo que con Richie Díaz a la alcaldía y estos tres concejales, que es lo que están corriendo realmente, van a hacer la diferencia en el City Hall. Su nombre, por favor. Nelson González. Nelson, su mensaje para la comunidad que sí, en estos momentos están mirando este reportaje. Gracias. Yo no soy político, yo soy un residente de Pasay que ama mi pueblo. Crecí aquí, lo vi todos los cambios y mucha gente me dijeron que no corra. Eso fue el consejo de ellos, que no corra. Y yo le digo, ¿por qué? Ellos no quieren que yo corra porque quizás tienen miedo que vamos a ganar, y eso es lo que vamos a hacer mayo nuevo, ganar, cambio. Bien, amigos televidentes, a ustedes ya tienen una idea de cómo piensan todos estos candidatos que el día 9 van a participar en este proceso electoral. Continuamos con la revista de noticias. Pero yo, Frederick Martínez Alpacha, quiero recomendarte, ustedes por más de 25 años en la radio y en la televisión, JB Chipping, JB Embarque, JB Mudanza. ¡Ay sí! Especiales de 3 cajas por $180. Pero el tanque de ropa y de comida, solamente $100. Llama ya, no lo piense más. 718-584-2400. 718-364-8300. Llama ya, no esperes más. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway y 238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway y 238, somos tu mano de confianza. Sí, ya entiendo. ¿Qué te pasa, mi amor? Ningún abogado quiere ayudarme con mi caso de accidente porque no tengo fracturas. ¿Recuerdas el caso del accidente de tía Toña? Que sin tener fractura, los abogados Guerrero and Rosengarten le consiguieron un montón de dinero. ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡Llama, llama! En Guerrero and Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. Carnes, pescados, frutas y vegetales. Un solo nombre. Bonao Meat Market. Tres localidades. 1457 de Ogden Avenue en el Bronx. Teléfono 347-590-6603. 1300 de San Nicolas Avenue, esquina de la calle 175. Teléfono 212-927-1238. 4189 de Broadway, entre las calles 177 y 178. Teléfono 212-781-1238.
7800. Los que más saben de frutas y vegetales en la ciudad. Gente que conoce el campo, la tierra y sus frutos. Bonao Meat Market, la institución del vívere. Todo fresco y garantizado. Porque un segundo cuenta. No te estés mientras manejes. Superclass Car and Limo Service. Somos los favoritos en transportación médica, sirviendo a toda la ciudad de New York desde el 1996. No pierdas su cita. Confíe en Superclass. Superclass cuenta con la tecnología más avanzada para brindarles un servicio profesional rápido y eficiente. Aceptamos Medicaid, Medicare y la mayoría de seguros. Llámanos al 718-367-2222. 718-367-2222. Superclass Car and Limo Service. Tiene servicio las 24 horas. Descargue la aplicación de Superclass Car Service en Android y Apple Store. Superclass Car and Limo Service. Somos los favoritos en transportación médica, sirviendo a toda la ciudad de New York. Su base de confianza de transportación médica. Con mucho empeño labramos sueños de libertad. Día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra, que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Cibao. Busca siempre nuestro loguito. Y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Lo que te gusta, dice a mí. Lo que te gusta, dice a mí. Bien, este es el momento de presentar a todos ustedes a la profesora Irpe con su sección Abriendo Caminos. Ahora continuamos abriendo caminos en un círculo de amor y paz con su profesora Irpe. Le dije en el segmento pasado que yo quería que ustedes colocaran un vasito de agua frente a su televisor. Habemos muchas personas enfermas de alma, cuerpo y espíritu. Habemos muchas personas desencantadas, desalentadas, con depresión, insomnio y diferentes enfermedades en nuestro cuerpo. Y yo creo que Dios es poderoso, Dios es el sanador, Dios es el poder, Él es lo máximo. Y lo que Él no puede, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer ninguno de ustedes, ni nadie. Y entonces, cuando uno hace las cosas con fe y con amor, yo sé que Él es tan piadoso, Él oye la petición y la oración. Y por eso yo resorto a ustedes en cada de nuestro programa Abriendo Camino, que siempre coloquen su vasito de agua o lo sostengan en sus manos, que a través de la fe se vas a convertir, o nuestro Padre Celestial lo vas a convertir en la medicina que vas a curar todas nuestras enfermedades. Así es que vamos a dejarlo y a pedirle a Dios que bendiga y decimos, Espíritu Santo, dador de vida, dador de salud, de amor y de paz, envía tu rayo de luz, de sanidad divina en ese vasito de agua, Señor, y conviértelos, Padre, en la medicina que vas a curar todas las enfermedades de nuestro cuerpo, sin importar cuál sea la enfermedad. Puede que sea diabetes, cáncer, sida, tuberculosis, problemas del corazón, alta o baja presión, problemas de los riñones, hígado, páncreas y otras enfermedades. Señor, para ti no hay nada imposible. Convierte, Señor, ese vasito de agua en la medicina que todos tus hijos van a ser curados a través de su fe. Así sea y así será. Y yo le digo a mis queridos hermanos que a través de su fe serán curados si se toman esa medicina. Que dicho sea de paso, Dios se la puso en su mano. Que Dios le bendiga y hasta la próxima semana. Hola, bienvenidos todos a Latinoamericano Rent Rooms. Si te quieres mudar hoy mismo, tenemos las mejores habitaciones para ti en diferentes áreas. Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Yonkers. Estudios y apartamentos de 1, 2, 3, 4 y hasta 5 habitaciones de dormir. Aceptamos Sección 8 y otros programas del gobierno. Y si está desempleado, tenemos trabajos para ti. Llama ahora al 646-559-9622 o visítanos en el 3840 de Broadway y la 160 al lado de Celine Electronic y Boot Mobile, con un personal experto que espera por usted. Recuerde este nombre, Latinoamericano Rent Rooms.
Hola, bienvenidos todos a Latinoamericano Rent Rooms. Si te quieres mudar hoy mismo, tenemos las mejores habitaciones para ti en diferentes áreas: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Yonkers. Estudios y apartamentos de 1, 2, 3, 4 y hasta 5 habitaciones de dormir. Aceptamos Sección 8 y otros programas del gobierno. Y si está desempleado, tenemos trabajos para ti. Llama ahora al 646-559-9622 o visítanos en el 3840 de Broadway y la 160 al lado de Celine Electronic y Boot Mobile, con un personal experto que espera por usted. Recuerde este nombre: Latinoamericano Rent Rooms. Somos Latinoamericano Rent Rooms and Apartments. Tenemos habitaciones para rentar de $100 en adelante en diferentes áreas: Manhattan, Bronx, Brooklyn y Queens. Tenemos apartamentos desde estudios 1, 2 y 3, 4 habitaciones en el área triestatal. Estamos convenientemente localizados en el 3840 de Broadway, esquina de la 160, al lado de Celina Wireless. Nuestro número telefónico son 646-559-9622. Nuestro personal lo atenderá con profesionalismo y respeto. Estamos localizados en el 3840 de Broadway, esquina 160. Nuestros números telefónicos son 646-559-9622 y 212-694-7041. Los esperamos. Y bien, continuando con la revista de noticias, este es el momento de presentar a Isel Gómez y Tal vez no lo sabías. Bienvenidos nuevamente a su segmento Tal vez no lo sabías. A lo largo de la historia hemos visto suntuosos monumentos y edificaciones que se han convertido en un verdadero atractivo turístico. Hoy conoceremos el obelisco y el origen de su construcción. A continuación. El obelisco es una columna de piedra de cuatro caras que se van estrechando hasta terminar en una punta piramidal. En Egipto se les llaman Tejen, que significa protección o defensa, y se les vincula con Ra, el dios del sol. Los soberanos egipcios los erigían con el propósito de agradecer a este dios la protección, las victorias concedidas o para hacerles algún tipo de petición. La forma de los obeliscos, inspirada según se cree en las pirámides, representa los rayos de luz solar que bajan a calentar e iluminar la tierra. Se dice que también se utilizaban para dar gloria a los faraones. La palabra obelisco proviene del griego obelisco, y hace referencia a los palos de hierro utilizados para asar carne. Actualmente, la ciudad de Roma, Italia, es la que tiene mayor número de obeliscos en el mundo, 8 de origen egipcio y 5 esculpidos durante el esplendor del Imperio Romano. Esperamos hayas podido conocer un poco mejor sobre los obeliscos y su origen. Yo soy Isel Gómez y te espero en una próxima entrega de Tal vez no lo sabías. El siguiente segmento de salud llega a ustedes gracias a la cortesía de Caribbean Dental Associates, 718-292-8966. Saludos, amigos. De nuevo con ustedes, su doctor Rubén Moronta. Vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros: los dientes, la boca. Hoy quiero hablar un tema que es muy dado en estos días, que es el tema de los implantes dentales. La primera pregunta que surge: ¿qué es un implante dental? Un implante dental no es más que un aditamento. Vamos a ponerlo de esta manera fácil: es un aditamento que se introduce en el hueso. Es
la misma forma o el mismo concepto de cuando clavamos en Nueva York, por ejemplo, una pared que usamos tornillos. Es un tornillo que se pone en el hueso. Es más o menos esta gráfica que tengo aquí, Rafael, para que la gente se ilustre. Aquí falta este diente. Falta aquí un molar, un premolar, falta un molar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un implante. ¿Qué es un implante? Un implante es este aditamento que va dentro del hueso. Este aquí es el nombre de una compañía dental que nos facilitó la gráfica. Le agradecemos esa parte. Pero yo no quiero hablar de compañía, yo quiero hablar de implante. El implante es que va a facilitarnos a nosotros hoy día. Hace unos 20 años el implante no se usaba porque no era, esa técnica no se había desarrollado, estaba principiando, pero ya es una técnica que está totalmente desarrollada. Entonces, el implante es esto, este tornillo que va dentro del hueso, ese tornillo, ese collar es parte del implante, es la parte que se queda afuera, visible. Entonces, dentro del implante es como la hembra, viene otro tornillo que es donde va a esta parte del implante, que es lo que se llama abutment, y dentro del abutment entonces va a ir la corona. Es algo que es bien fácil, no es doloroso, aunque se ve así, es algo que es más fácil que hacer una extracción, menos doloroso que hacer una extracción, y hoy día no son tan costosos, que es la otra parte del problema. Hoy día ya no se está haciendo como se hacían antes. ¿Qué se hacía antes, por ejemplo, cuando no existían los implantes? Se rebajaba este diente, como lo muestra aquí la gráfica, se rebaja el diente y se ponía un puente de 3 unidades. Se pedían 2 dientes buscando un diente. Hoy día se pone un implante. Es mucho, mucho más fácil y mucho más económico a la larga. ¿Por qué a la larga, doctor Moronta? Porque los puentes fijos tienen un tiempo de durabilidad. Duran entre 10 y 15 años. Habrá uno por ahí que tiene 20, felicidades. Pero entre 10 y 15 años es la durabilidad de un puente fijo. Ahora, ¿cuál es la durabilidad de un implante? La vida. El implante es para toda la vida. Podrá ser en algún momento dado de la vida que las coronas, qué sé yo, el implante baje un poquito por muchas cosas que hay envueltas, pero se hace otra corona y punto. El implante es para toda la vida. Se pone una sola vez, es un solo gasto, es más fácil, todo es más fácil con el implante. Hoy día hay cientos de compañías de implantes dentales. Hay algunas que son muy populares, sobre todo en Estados Unidos, y otras que son populares en Europa, pero al fin y al cabo son compañías y están dando el servicio. Mi recomendación es, si usted le falta un diente y usted vaya al dentista, pregúntele al dentista si usted califica para ser paciente de implante y si califica hacerse implante. Los implantes dentales hoy día es algo que ha venido a ocupar un lugar que estaba vacío, porque sí se hacían los puentes o sí se hacían los removibles, pero todo eso es muy trabajoso y poco durable. El implante tiene más durabilidad y a la larga es más económico. Esta cápsula vamos a seguirla pasando cada vez que tengamos la oportunidad para orientarlo a ustedes de qué hay de nuevo en la odontología de hoy, qué es la odontología, cómo se hacen las cosas, y cualquier pregunta que tengan, por favor, en el teléfono que está debajo, ahí ustedes van a hacer la pregunta o van a escribir a ese email preguntando el tema que quieran. Estamos dispuestos a contestarle. Somos el Dr. Moronta y estamos para servirle a mi comunidad. El siguiente segmento de salud llega a ustedes gracias a la cortesía de Caribbean Dental Associates, 718-292-8966. La más completa revista de noticias está cada sábado contigo desde New York, con un grupo de profesionales de la comunicación que te mantendrán al tanto de lo que sucede en la comunidad hispana y el mundo. No te la pierdas este sábado aquí en Super Canal Caribe, la señal que nos une. Qué bueno, amigos, que están con nosotros en la continuación de la entrevista central de este programa Revista de Noticias.
Hoy tenemos la participación del señor Pedro Esteves, un gran luchador en favor de la industria automotriz, con quien vamos a conversar acerca de diferentes tópicos relacionados con esa industria. Don Pedro, bienvenido a la revista de noticias. Muy buenas tardes y es un placer, un privilegio estar aquí con usted, Rafael, porque usted es una persona también que ha luchado en la comunidad, dando a la comunidad el reconocimiento que se merece. Y le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Vamos a entrar en materia, don Pedro. Hemos conversado o nos hemos enterado más bien de las nuevas regulaciones que se van a hacer desde el punto de vista urbanístico, es decir, la rezonificación del corredor comercial donde existen cientos de talleres de mecánica. Nos estamos refiriendo al corredor de Girón Avenue, que va a cambiar esa rezonificación, se va a convertir en residencial, por lo que una gran cantidad de negocios en ese sector van a desaparecer o serán reubicados. En ese sentido, ¿cuál es el plan que tiene el alcalde? ¿Qué le está ofreciendo el alcalde a los comerciantes de esa área? Bueno, yo tengo que decir la verdad. Yo no puedo ocultar el sol con un dedo. Yo tengo que decirle la verdad. El alcalde no tiene ningún plan para la comunidad, principalmente la comunidad latina y la minoría, que son los dueños de esos negocios. 77% de ellos son dominicanos. ¿Qué pasa? Que la ciudad tiene un adagio que dicen, bueno, ustedes pueden quedarse ahí. Pero ellos no pueden quedarse ahí por la simple razón de que ellos están ahora mismo en una zona comercial 8 e industrial. Va entonces a ser cambiada a residencial. Un negocio de la industria automotriz no pertenece, no puede estar en un sitio residencial. ¿Por qué? Número uno, las licencias y permisos y regulaciones que tiene no se la van a renovar. Número dos, cuando esos negocios estén en un centro residencial, los complaints, o sea, las quejas que ellos van a tener, van a sacarlo de ahí. Número tres, ellos no van a tener ningún derecho de renovar su lease, o sea, los contratos de renta, los cuales son ahora mismo, no, 82% tienen menos de 2 años. Ahora, eso fue el año pasado cuando yo hice el estudio. Significa que le queda 1 año. Ninguno de esos dueños de edificios le van a renovar los leases. Lo mismo que pasó en Willis Point. Sobre 250 negocios fueron desplazados. La ciudad no tenía ningún plan. Pero, Pedro, en este tipo de situación, ¿qué se prevé? No hay, precisamente como usted acaba de señalar, ya ocurrió en Queens. Entonces, ¿ese antecedente se va a aplicar en el Bronx? ¿No tendrán ellos defensa? Muy buena pregunta, muy buena observación. Los 250, sobre 250 negocios que estaban en Queens, yo tuve la oportunidad de dar una relocalización a 45 de ellos de Queens al Bronx. Ahora, la asociación, teniendo esa experiencia, hemos tenido ahora ya la idea de que en vez de estar edificando horizontalmente, hacerlo vertical. Nosotros tenemos un plan el cual sobre 200 negocios pueden ser ubicados en cuatro cuadras. Pero lo que pasa es que la ciudad, como no tiene plan, no tiene ninguna intención de darle ningún albergue a esa persona. O sea, vamos a recapitular. Sí tienen la intención de convertir en residencial esa área. Sí, eso es cierto. Pero no se contempla reubicar los comerciantes. No, no tiene ningún plan para reubicar. En ese sentido no hay un plan. No, la asociación tiene un plan. Entonces, la asociación se ha puesto en comunicación con los representantes políticos del área, es decir, los concejales, sí, los asambleístas. ¿Qué dicen ellos en este sentido? Ellos no están dando el apoyo. Pero ¿qué pasa? Que ahora nosotros tenemos que presentarle a ellos el plan en concreto, en los planos, cuál es la intención y cuál es el diseño que vamos a tener, lo cual vamos a presentar en los próximos meses. La asociación que nosotros pertenecemos, que yo soy presidente, está tan unido a una frente, o sea, una conglomeración de diferentes entidades que le llamamos con una visión para Nuevo Bronx, lo cual son entidades sin fines de lucro,
que estamos unidas. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer entonces la presentación al alcalde diciendo, este es el plan de la asociación, donde tenemos aquí este diseño, donde puede ser todos reubicados. Y lo más importante es que ellos van a ser dueños de su propio espacio. Porque como son comerciantes, ya yo tenemos los bancos y el gobierno federal que va a prestar 90% del costo del edificio. O sea que son, ya nosotros hemos estado trabajando hace más de un año en anticipando lo que venía hoy en día. Es decir, que todavía se están haciendo vistas públicas para que esto se lleve de la mejor manera. Y en esas vistas públicas están participando los comerciantes y la comunidad, que de una u otra manera también pueden verse afectada o beneficiada. Ahora mismo la concejal Vanessa Gibson, siendo ella afroamericana, ha dado más apoyo a la comunidad latina que ninguno concejal. Ella nos ha dado ahora un grant de $22,000 para hacer un estudio a qué nivel de cumplimiento de leyes están esos negocios, para que entonces cuando ya se venga ese cambio, ya entonces ellos tengan todas sus licencias. Al mismo tiempo también que el concejal Fernando Cabrera abrió sus puertas para ayudarnos también, significa que los dos concejales que están a cargo del corredor de Jerome Avenue y Woody Cromwell están de acuerdo con la Asociación de Comerciantes a hacer lo mejor y la mejor, vamos a hacer, la mejor disposición para todos los dueños de negocios. Ellos están cooperando y han abierto sus puertas y tienen el apoyo. Al mismo tiempo, quiero decirle que si ellos no dan su voto para la rezonificación no va. Y los comerciantes que serían afectados o beneficiados, ¿están asistiendo? ¿Forman parte de UAMA? ¿Lo están apoyando a ustedes o se muestran desinteresados? Bueno, al principio los comerciantes no creían en nada de esto. Ahora entonces, cuando vieron la verdad, ahora ya dicen, no podemos hacer nada. O sea que, de no creencia, ya entonces se rindieron. Yo digo, no señor. Si ustedes le dan el apoyo a la Asociación de Comerciantes, que yo soy representante, yo voy allá a las entidades gubernamentales y tienen que oírnos. Por la simple razón es que ustedes no están aquí pidiendo limosnas, están aquí, son dueños de negocios que están procreando, que están manteniendo miles de familias. Y pagando impuestos. Y pagando impuestos. Al mismo tiempo también, ellos sí apoyan la idea y el plan de la asociación para relocalizarlos en un centro donde esté un centro industrial que ya esté designado para ellos, que ya no van a salir de ahí, número uno. Número dos, van a ser dueños de su propio espacio. Número tres, van a tener la educación y la ayuda gubernamental para entonces ellos tener mejores oportunidades de crecer. Don Pedro, gracias por haber estado con nosotros y traernos luz en relación a este proyecto de rezonificación del corredor del área de Jerome Avenue. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en la entrevista central. Muchas gracias. Sí, ya entiendo. ¿Qué te pasa, mi amor? Ningún abogado quiere ayudarme con mi caso de accidente porque no tengo fracturas. ¿Recuerdas el caso del accidente de tía Toña? Que sin tener fractura, los abogados Guerrero and Rosengarten le consiguieron un montón de dinero. ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡Llama, llama! En Guerrero and Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway y 238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway y 238. Somos tu mano de confianza. Caribbean Dental Associere, localizado en el 509 de Willis Avenue con la calle 148 y Tercera Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales,
blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associates, 718-292-8967. Caribbean Dental Associates. ¡Qué lindo! Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! Raíces es el más importante evento culinario de la época y de Alto Manhattan. Hemos seleccionado los platos más tradicionales de toda América Latina y lo presentamos con exquisita nobleza. Cusco Ceviche, la faldita de Buenos Aires, bola guayaquileña y la famosa bandeja paisa. Son solo algunos de los exquisitos platos que presenta Raíces Restaurant. En ningún lugar encontrarás este tubo de cerveza frío para que la satisfacción sea total. Raíces, lo nuevo, una experiencia única en tu paladar. Carnes, pescados, frutas y vegetales, un solo nombre. Bonao Meat Market, tres localidades. 1457 de Ogden Avenue en el Bronx, teléfono 347-590-6603, 1300 de San Nicolas Avenue, esquina de la calle 175, teléfono 212-927-1238, 4189 de Broadway entre las calles 177 y 178, teléfono 212-781-7800. Los que más saben de frutas y vegetales en la ciudad, gente que conoce el campo, la tierra y sus frutos. Bonao Meat Market, la institución del vívere. Todo fresco y garantizado. En la ciudad de Nueva York existen muchas compañías de embarque, mucho shipping, pero yo, Frederick Martínez Alpacha, quiero recomendarte, porque por más de 25 años en la radio y en la televisión, JB Shipping, JB Embarque, JB Mudanza. ¡Ay, sí! Especiales de tres cajas por $180. Pero el tanque de ropa y de comida, solamente $100. Llama ya, no lo piense más. 718-584-2400. 718-364-8300. Llama ya, no esperes más. La filial del Círculo de Locutores en Nueva York condenó las muertes de los comunicadores dominicanos Leónida Martínez, Luis Manuel Medina y las heridas ocasionadas a la secretaria Dayana García de Fernández mientras conducían el programa Milenio Caliente por la emisora FM 103 en San Pedro de Macorís. Todo el Círculo de Locutores dominicanos está condenando enérgicamente este atroz asesinato de estos dos jóvenes locutores de San Pedro de Macorís. Durante una conferencia de prensa, los comunicadores expresaron preocupación por los crímenes, destacando que los periodistas tendrán que tener mucho cuidado con sus comentarios. Bueno, es un hecho muy lamentable debido a que hemos perdido dos luminarias de la comunicación en pleno trabajo. Creo que tienen que tomar más medidas para controlar el crimen que está pasando en República Dominicana. Nosotros los locutores acá en New York estamos buscando la manera de orientarnos y saber exactamente lo que pasó. Esto nunca se había visto en República Dominicana, donde lleguen personas, sicarios, a matar gente de los medios de comunicación. A pesar de que el supuesto responsable fue abatido este miércoles en un presunto intercambio de disparos con la policía, los miembros de la filial del Círculo de Locutores de la ciudad de Nueva York piden a las autoridades que continúen con las investigaciones. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó.
Bien amigos, así hemos llegado al final de una entrega más de la revista de noticias. Quienes habla Rafael Díaz se despide de todos ustedes en nombre de todas las personas que hacemos posible que este programa llegue a todos ustedes, invitándole para que nos sintonicen a través de toda la semana en prodotel.com. Allí encontrarás más informaciones de lo que es la revista de noticias. Hasta el próximo sábado.